Es uno de los primeros espacios de socialización para un ser humano. El colegio enseña a leer, cálculo e historia, pero hace tiempo que la escuela ha tomado la iniciativa de educar también en valores. La convivencia genera interacciones, no siempre positivas, y es ahí cuando entran en juego otros parámetros educativos. Cuanto antes aprendan nuestros niños a resolver los conflictos de una forma civilizada, mejor será la convivencia en las aulas, evitando problemas como el acoso escolar, poco significativo afortunadamente en los centros del Bierzo. El Consejo General del Poder Judicial diseñó el programa Educando en Justicia para estudiantes de secundaria, pero los buenos resultados han hecho que se extienda también a primaria, y así los jueces abandonan los juzgados por unas horas para regresar a las aulas. Los alumnos de sexto de primaria del Colegio Campo de la Cruz de Ponferrada están nerviosos. Hoy no atienden las explicaciones de su tutora, sino del magistrado Óscar Hernáiz. Todo el mundo, también vosotros, vivís con reglas. Mirad, si vivierais completamente solos, si fuerais unos náufragos en una isla completamente solos, no necesitaríais la ley. Pero nadie vive solo. Es la primera vez que ven a un juez de carne y hueso, que escuchan palabras como toga o que descubren que hasta 1975 las mujeres no podían ser juezas en España. Y así, entre risas, se acercan a conceptos como norma, ley o regla, a los que tampoco son ajenos del todo. Todo el mundo vive con alguien, todo el mundo tiene un hermano, todo el mundo tiene un padre, una madre, un amigo, un vecino con el que al final se desencuentra. Y para ellos el conflicto no es extraño. Lo que a veces les resulta más difícil es las maneras de resolverlo. Tendemos siempre a lo mejor a recurrir a la violencia o a veces cuando van educándose y creciendo al diálogo. Bueno, también está bien que aprendan y conozcan que hay otro recurso cuando todo eso falla y, o no se debe acoger, que es el de la justicia, el de la administración de justicia, y que lo valoren como una alternativa cercana, transparente, formal, profesional y como un servicio que tienen a su disposición. Pues esa es la finalidad de la actividad y en el fondo es algo que ellos tienen que interiorizar para ser luego no solo buenas personas, sino también buenos ciudadanos. El trabajo culmina con la representación de un juicio, pero detrás hay muchas horas de trabajo. Al frente, la tutora de sexto B, que ha seleccionado minuciosamente a los actores y actrices. Por la autoridad que me otorga la Constitución y de acuerdo con las disposiciones legales, voy a emitir sentencia. Así declaro a Andrés Sánchez responsable de un delito de lesiones y le impongo la medida de libertad vigilada durante los próximos 4 meses. Se le entregará por escrito esta sentencia y le informo que puede usted recurrirla ante la Audiencia Provincial. Se levanta la sesión. Cuando eres profesora te involucras tanto que conoces hasta el carácter de tus alumnos, su forma de ser y bueno, sabes un poco quién encaja en cada papel y creo que en ese sentido, hablándolo con los compañeros, lo hemos bordado. Entonces, pues orgullosa de eso porque lo han hecho muy bien y yo creo que se han involucrado mucho en el papel y lo han hecho muy bien. El Consejo General del Poder Judicial diseñó este programa para romper la barrera que existe entre la justicia y los ciudadanos, sobre todo los más jóvenes. Su cometido, acercar a los chavales el concepto de justicia, cómo funciona y quiénes la imparten. Y lo hace con personajes reales, un juez, un fiscal, un acusado y una víctima, entre otros. Que se ponga en pie el acusado. Tiene derecho a una última palabra. ¿Quiere decir algo? Sí, señoría. Que me arrepiento muchísimo de lo ocurrido, que siento haberle roto el diente y el labio superior y que haré todo lo que me pidan. Realmente fue un reto. Pero creo que el objetivo está más que conseguido. Ellos se han involucrado un montón, se lo han tomado muy en serio, se han esforzado muchísimo y el mérito, desde luego, es de ellos. Lo han hecho estupendamente y nada, yo un poco, pues el objetivo principal que me planteé desde un primer momento es que los niños conozcan un poco de primera mano cómo se administra la justicia penal española y la importantísima labor que tienen los jueces en nuestro país y el sentido de la responsabilidad que ejercen. La educación en valores requiere que las personas que conviven en una misma sociedad asuman que las instituciones que tienen están para servirles y para que les sirvan bien tienen que conocerse.
Así que para nosotros es un verdadero privilegio que los centros escolares nos inviten y nos permitan, nos entreguen junto con los padres a sus muchachos y a sus muchachas para que podamos tener con ellos esta actividad y contar con este privilegio de poder venir aquí, que te presten atención, que te atiendan y luego pues se lleven una imagen que intentamos que sea la mejor posible. Sí, sí, la verdad, da mucho gusto. Encima y ver que todos están a tu disposición, les puedes echar lo que quieras, da mucho gusto eso. No sé, a mí me gusta mucho dialogar las cosas y aparte, como dijo mi compañero, también lo decidió la profesora. Como me cae mal un niño porque es de otro equipo, pues le pego por llevar una gorra. Y bueno, luego me juzgan aquí y acabo condenado. Los ensayos, estudiárselo y saber y hacerlo real, claro. Darle el toque real que tiene, como si fuera un juicio de verdad. El programa en principio está pensado para alumnos de cuarto de la ESO. Y claro, para poder adaptarlo a niños de primaria, pues hemos tenido que descender mucho y utilizar muchos ejemplos de la justicia española para que los niños lo puedan comprender. Porque ya os digo, ellos la idea que tienen es la justicia de las películas americanas. Protesto, señoría. Se ha llamado a este testigo solo para establecer la causa de la muerte. Señoría, se ha entregado el informe como prueba y él mismo contiene información sobre la espermatogénesis. Denegado, señor Lodwich. El testigo puede contestar. Parecéis todos cortados por el mismo patrón. Señor Shelton, será todos los días manda a locos y asesinos a la calle. En lugar de en un tribunal, parece que no está en una repetiré. Puta cadena de montaje. ¿Tiene no idea de lo que es la justicia? ¿Qué ha sido del bien este y del mal? La peli y los medios de comunicación tienen la ventaja de que efectivamente son universales y estereotipan muchas imágenes que nosotros interiorizamos como propias. Otra de las finalidades del programa de Educando en Justicia es también acercar a los niños a la naturalidad y a la realidad de la justicia española. El papel fundamental en el programa lo juegan los jueces, que son los que se trasladan a los centros educativos. En el Bierzo es el magistrado de lo penal, Óscar Hernáiz, el encargado de romper esa barrera con los jóvenes que se llevan una imagen muy distinta de lo que es un juez. No, la verdad, yo pensaba que era serio, que iba a venir así a rajatabla y como hicieras algo mal te iba a rendir de todo. ¿Y qué os habéis encontrado? Con una persona bastante maja y que es muy buena y cuenta bastantes chistes, la verdad, bastante graciosa. Yo pensaba que eran mucho más serios y pues no. Bueno, pensaba que eran más serios, es muy divertido. No, la verdad es que, tristemente, por la cantidad de juicios que vemos últimamente en la televisión, ver a un juez como Óscar, con esa cercanía, con ese, no sé, con ese didactismo que tiene de la justicia, los ejemplos que da tan de a pie de calle para que lo podamos comprender todos, parece que no es juez, además es muy cercano, los niños lo trataban de tú, vamos, o sea, es un hombre muy cercano. La imagen de la justicia tiene que cambiar inevitablemente porque hasta que la gente no lo perciba como un servicio que tienen a su disposición, habremos fracasado como institución y como poder. La justicia no está al servicio de la ley. La justicia está al servicio de la gente, de las personas, con la ley. Y eso es algo que tiene que tenerse claro y cuando se aprende de pequeño y se vive como un servicio necesario cuando las personas viven en comunidad y tienen problemas, es la forma de naturalizarlo y quitar esa sensación a veces de temor, de miedo, de represión que adorna y siempre tiene esa aureola en torno a la justicia. El guión marcado por el Consejo General del Poder Judicial se adapta a los niños de sexto de primaria, también la materia a juicio, pero el trasfondo es que los niños de hoy, adultos de mañana, sepan cómo solucionar los problemas sin usar la violencia. Un programa que de alguna manera sienta las bases para combatir el acoso escolar. Nosotros tenemos la fortuna de que efectivamente en la comarca la problemática de acoso, aunque no es inexistente, sin embargo realmente hoy por hoy es bastante excepcional. Y en ese sentido los centros, bien por la circunstancia de que nos encontramos con centros en los que los alumnos pues, son bastante homogéneos, suelen ser chicos y chicas que vienen más o menos del mismo extracto, no hay problemas de convivencia tampoco externa, y en ese sentido los centros escolares no son centros de enfrentamiento, de conflicto. Con lo que es más sencillo de que esas situaciones que se puedan producir se atajen pronto o que incluso ni siquiera se den. Así que en ese ámbito estamos bastante tranquilos. No obstante, casos hay. Pero no solo los jueces visitan los centros escolares. La colaboración también es fluida con el Cuerpo Nacional de Policía. Es una gozada y poderlo expresar, vamos, lo más alto posible, de poder estar en los colegios con los profes, con los niños y que ellos, de alguna forma, el miedo a la policía, a los jueces, la representación que hemos tenido hoy del juicio, que ese miedo se vaya perdiendo y que la sociedad
llegue el momento en que nos asuma y vea como a un ciudadano más en la calle, no a la persona esa del miedo, del que la parte represiva de alguna forma intentar abandonarla. Ellos se encargan también de que los escolares sepan cuándo están cometiendo un delito. Esa responsabilidad a partir de los 14 siempre está presente en nuestras charlas, tanto sea riesgos de internet, suplantaciones de identidad, ciberacoso, ciberbullying. Bueno, pues siempre les hacemos saber que hay una responsabilidad penal y que, claro, que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Aunque afortunadamente el acoso escolar no es un problema en el Bierzo, ni siquiera con el fútbol como trasfondo, como es el caso que centró la representación del Colegio Campo de la Cruz. Aquí estamos para, como digo yo, educar para la vida, para el futuro, y bueno, pues que se involucren un poco en el día a día, en aprender pues para lo que nos va a tocar vivir el día de mañana. No va a quedar aquí, probablemente pues igual el mes que viene hagamos una visita a los juzgados, también guiada por él. Y bueno, intentaremos repetir el curso que viene, si no es esta misma experiencia, otra similar. Ojalá no hicieran falta jueces. Yo estaría deseoso de quedarme sin trabajo. Me lo ganaría de monologuista o de... Pero es verdad que ojalá pudiéramos vivir en una sociedad que no necesitara que un tercero tuviera que resolver lo que otros tienen. Lamentablemente no nos servimos de otra cosa y aunque no es un recurso perfecto, dentro de los distintos mecanismos que hay, es uno más y hay que conocerlo porque es el que la ley garantiza y ofrece. Hay otros y hay otros mejores, ¿eh? Y ojalá la sociedad construya esos caminos para desembocar en esos escenarios y los jueces sean también pues, como un recuerdo del pasado. Estaría bien. Estaría bien porque evidenciaría que la gente ha tenido la posibilidad de resolver las cosas de una forma distinta a la necesidad del castigo, el miedo, la represión o la sanción, la decisión de otro. Estaría bien. Por eso hay que trabajar. Los alumnos del Campo de la Cruz son los últimos en sumarse a un programa que el Consejo General del Poder Judicial puso en marcha hace más de una década. Poco a poco irá cambiando la percepción que la sociedad tiene de la justicia, generando el cambio desde abajo, porque la sociedad será más justa solo si lo son sus ciudadanos.